Salve amici, oggi è veramente per la Terrenas un giorno molto molto importante, direi veramente un momento epico, in quanto dopo ben 22 anni di monopolio di una società fornitrice di energia elettrica privata, oggi 6 dicembre 2014 si annuncia l'entrata del governo per la distribuzione di energia elettrica. Su questa questione però ci sono ancora dei punti poco chiari che spero oggi vengano trattati e risolti nella celebrazione che avverrà tra pochissimi minuti. Andiamo a sentire. Muy buenos días a todos, damas y caballeros, público en general. Un saludo especial a toda la prensa presente en este importante e histórico acto en el municipio de Las Terrenas. Hoy estamos procediendo la Superintendencia de Electricidad a anunciarle que mediante resolución de su consejo estamos autorizando a esa interconexión que traerá como consecuencia una reducción significativa en los precios de la energía eléctrica. Queremos destacar que la Superintendencia de Electricidad garantiza el Estado de Derecho de los concesionarios, garantiza la continuidad del servicio eléctrico y también garantiza que ustedes tengan un servicio eficiente, continuo y de calidad. Muchas gracias. Buenos días, pueblo de Las Terrenas. Estos esfuerzos, estos trabajos vienen de muchos años. Antes de ser gobernador, me lo pedían, porque parece que sabían que íbamos a ser gobernador. Recuerdo a Alex, que fue allá a Samaná junto con Robinson, a decirme que me integrara a la lucha de aquí de Las Terrenas para lograr los objetivos que hoy estamos logrando. Hemos participado con ustedes y muchas veces en esta lucha últimamente me sentía identificado cuando usted decía que y las autoridades de Samaná que no están aquí. Mi presencia aquí en Las Terrenas no tenía significado. Mi presencia era ahí donde tenía que ir y donde fui para que hoy esto fuera una realidad. Estoy alegre y yo mismo fui a ver las patanas que llegaron, los postes que llegaron. Pero yo espero que las personas que quizá tengan una intervención más adelante nos puedan dar información en este día acerca de cuándo se van a terminar los trabajos, cuántos vamos a pagar por kilowatt aquí en Las Terrenas. Nosotros esperamos que prontamente aquí se diga también, porque se ha hablado de una interconexión con Edenorte, ¿qué va a pasar con esa planta que entendemos que es un foco de contaminación en el municipio de Las Terrenas y que está matando a mediano y a largo plazo a todas las personas que viven en esos alrededores? De igual manera también nosotros hicimos cierta una comunicación a la Superintendencia de Electricidad donde nosotros hemos pedido revisión de ese contrato de concesión por entender que ese contrato de concesión ha sido violado y que esa compañía no es merecedora de continuar dando un servicio en el municipio de Las Terrenas. Felicito a las autoridades que están aquí presentes, entendemos que estamos avanzando. El pueblo de Las Terrenas está dispuesto a cooperar, pero también tenemos que tener algo claro. El pueblo de Las Terrenas se va a mantener en vigilia. El pueblo de Las Terrenas tendrá que actuar acorde con la ley. Tendrán que aplicarnos la ley. Estaremos vigilando 7 días a la semana, 24 horas de este proceso. Porque si las cosas no se hacen como deben hacerse, el pueblo de Las Terrenas usará todas las vías legales, todas las vías correspondientes para reclamar, seguir reclamando el derecho hasta que se nos haga el reconocimiento de nuestros derechos. Yo quiero decirle también a Alex, nos habló del tiempo, yo le dije del tiempo de los 4 meses y una pregunta que él hizo.
de la contaminación de los motores de generación que están aquí. Me decía Dios y me autorizó a que lo dijéramos aquí, porque la Comisión de Energía y la CNE quienes deben determinar sobre eso, es que esos motores, esa planta, van a desaparecer. Eso no puede seguir llegando. Eso tendrán que desmontarlo y llevárselo para otro sitio, porque ya no lo van a necesitar más. El kilo, yo no tengo autoridad para hablar de eso, porque eso lo fija la Superintendencia de Electricidad. Ellos están hablando de hacer, de llevarlo, regularizarlo con 4 tarifas y esa parte, pero sí, ya les dijo que va a haber una reducción significativa. Yo estimo que por lo menos estaría por lo menos en un 40% cuidado sin pase. O sea que van a tener una reducción significativa. El subsidio gubernamental llegará aquí. Bueno, mientras se mantengan como sistema aislado y mientras exista una concesión de distribución, no puede haber subsidio de parte del Estado. El subsidio solamente se otorga a los clientes que pertenecen al sistema interconectado, al CENI, Sistema de Energía Nacional Interconectado. Pero la tarifa, al interconectarse con Edenorte, va a mejorar, va a bajar significativamente. Mínimo un 40%. Es muy posible que sea entre un 40, un 50, un 35. Eso habrá que determinarlo después de los estudios. Mira, verdaderamente satisfecho, no podemos decir que estamos de un todo. Podemos decir que sentimos cierto contento porque se ha iniciado una etapa que se ha iniciado, se ha dado inicio a unos trabajos, pero como lo explicaba en mi intervención, nosotros tenemos que ver en el desarrollo de la realización de los trabajos cómo se van a hacer, si se va a respetar el acuerdo que se ha hecho. Además de eso, hay otras cosas más que de igual manera no estamos contentos. Por ejemplo, entendemos que con la baja que han tenido los combustibles, debió experimentarse una baja inmediata en el kilowatt hasta tanto se realice la interconexión con Edenorte. Habla de los 4 meses. Hablamos de los 4 meses que va a durar lo que es la interconexión con Edenorte. Y entendemos que en virtud de que ha habido una baja significativa en el precio de los combustibles, pues debe también el precio del kilowatt tener también una rebaja. Además de eso, seguimos intentando buscar una audición, una reunión con el señor presidente de la República, y esa parte todavía queda insatisfecha. Por lo tanto, decimos que mostramos cierto regocijo por la iniciación de los trabajos, pero no estamos complacidos. Eso lo dirá la marcha. Esperamos que todo se haga bien, porque de lo contrario, no hacerlo bien, el pueblo, yo pienso que le va a pasar factura a las autoridades. El gobernador dijo que él estaba mano a mano trabajando con el pueblo. Nunca dio la cara, nunca lo vimos. Aquí hay muchísimo problema en el municipio de La Terrena, la cual cuando el presidente Danilo Medina vino aquí a inaugurar el Politécnico, el presidente informó y dijo que él no sabía de lo que estaba pasando en el municipio de La Terrena. Quiere decir que los líderes de la provincia, los representantes como el gobernador y el senador, están callados y no informan nada en el palacio. Que el señor gobernador, después de yo tantas veces mencionarlo a él, que no se presentaba, que nunca estaba aquí, que le preguntaba a la gente llegada de él, del gobernador, y preguntaba dónde estaba el gobernador, y el gobernador ahora viene a salirse con las lisonjas y la limosna y todo, que protagonista, porque ve cámara, pero nosotros, la gente de aquí en La Terrena, los que votamos, debemos de tener cuenta ahora con esas autoridades, con esos aspirantes a diputados, a senadores, a síndicos, para que saquen la cara, porque ahora sí es muy bueno en tiempos de elecciones. Queremos darle gracias a todo el pueblo y a ustedes que han colaborado, comunicadores sociales y autoridades que han dicho presente en este momento, porque esta lucha que hemos ganado es algo histórico para la historia. Muchísimas gracias. Amici, tutto questo casino è iniziato principalmente per il costo della luce. Oggi sono stati affrontati tantissimi punti dalla Commissione, dai rappresentanti del popolo, dai rappresentanti stessi della nuova compagnia che dovrà subentrare. Però non è stato ancora chiarito quale sarà il prezzo della luce. Hanno detto che ci sarà una riduzione sostanziale che addirittura potrà arrivare al 40-50%, però
non si riesce a capire come potremmo avere questa riduzione del prezzo se a oggi non c'è il sussidio governativo.